En este vídeo nos gustaría hablarte acerca del ecosistema de la cadena de bloques de Hive, el cual nos ofrece un ecosistema amplísimo con un montón de oportunidades muy interesantes para monetizar nuestro tiempo en internet. Tal y como has visto en la miniatura, te vamos a mostrar cómo monetizar tus publicaciones dentro de la red de Hive, ya que tenemos una amplia variedad de opciones para ganar dinero publicando, ya sea en formato de blog, vídeo, fotografía, etcétera. Pero además de estas opciones, también tenemos juegos, NFTs, DeFi y un montón de opciones muy interesantes. Para no hacer un vídeo demasiado extenso, vamos a crear una lista de reproducción que se va a llamar Todo sobre Hive. En este primer vídeo vamos a ver los conceptos básicos a grandes rasgos y todas las oportunidades que nos ofrecen, pero próximamente estaremos subiendo más vídeos explicando diferentes conceptos acerca de la cadena de bloques de Hive, ya que realmente tiene bastante para explicar. Así que si te gustaría verlos, ya sabes, déjate un buen like, suscríbete y activa la campana de notificaciones, porque vamos a estar subiendo bastante contenido acerca de la red de Hive. Bien, antes de nada me gustaría explicar de dónde viene la cadena de bloques de Hive, ya que anteriormente era la cadena de bloques de Steemit, la cual se bifurcó y nació también la cadena de bloques de Hive. ¿Por qué sucedió esto? Básicamente porque Justin Sun, el creador y el jefe o el dueño de la criptomoneda de Tron, compró la cadena de bloques de Steemit. ¿Qué pasó? Que la comunidad no estaba de acuerdo en que estuviera todo controlado por esta persona, que la verdad es que todo lo que tocaba lo iba manipulando y lo iba corrompiendo al final, y lo que hicieron fue bifurcar la cadena en dos. Siguieron teniendo la cadena de Steemit, muy centralizada y muy controlada generalmente por Justin Sun y toda su comunidad, y por otro lado la cadena de bloques de Hive, que era la que estaba trabajando realmente en Steemit desde hacía unos años, pero no querían estar expuestos a la tiranía de nadie, ¿no? Al final preferían que fuera algo más comunitario, asambleario y demás. Por lo tanto, se bifurcó la cadena. Yo tenía cuenta en Steemit, aquí está mi cuenta, fue creada la mía, me uní en diciembre de 2017. Hace dos años que no estoy activo en esta cadena porque evidentemente no me interesa demasiado, aunque de hecho todavía tengo aquí unos cuantos Steems, tengo como $127 en Steem, debería retirarlos y hacer algo más inteligente con ellos, pero bueno, aquí lo tenemos de momento. Y bien, básicamente lo que sucede cuando hay un fork es que se bifurca la cadena en dos, existe la anterior y todo lo que tenías generalmente en la anterior, como sean tokens, publicaciones en este caso y demás, se copiaban y se clonaban directamente en la segunda cadena. Esto lo hemos visto en múltiples forks de otras blockchains, etcétera. Siempre es lo mismo. Generalmente pasa porque la comunidad no está de acuerdo. Una parte quiere tirar hacia un lado, hacia unas decisiones y hacia unos ideales, y la otra quiere seguir por otros, ¿no? Entonces se bifurca, y si tú tenías cantidad de tokens Steemit o tenías cualquier cosa, se te bifurcaba y tenías lo mismo en la otra cadena de bloques prácticamente gratis. En nuestro caso nos dieron toda la cantidad que teníamos de Steemit por Hive, la cual fue bastante guay porque a nosotros nos interesaba más seguir en esta cadena de bloques y tenemos unos cuantos Hives para poder seguir creando contenido. Bien explicado el origen, básicamente la red de Hive es un ecosistema el cual puedes interactuar con todo tipo de dApps dentro de la web 3.0. Aquí por ejemplo tenemos para explorar todas estas dApps, tenemos muchísimas opciones realmente, entre ellas tenemos juegos, redes sociales, también tenemos NFTs, DeFi, diferentes herramientas, deporte y también tenemos vídeo. Entre estas herramientas tenemos por ejemplo la de ThreeSpeak, la cual hoy mismo he subido un vídeo para empezar a testearla porque llevaba bastante tiempo sin publicar. Yo publicaba en otra opción que era más tipo blog, que la vamos a ver a continuación, pero en esta ocasión he querido empezar a experimentar. Si vamos a la opción de mi perfil, aquí podemos ver el vídeo que he subido hoy. Es el BitGet de ganar $20 gratis, el cual te voy a dejar por aquí porque sigue esta promoción activa y es muy interesante y muy fácil de ganar. Como puedes ver, hace 4 horas que lo he publicado porque estaba haciendo pruebas para realizar este mismo vídeo y la gente ya me ha votado. Tengo 0.23 céntimos de dólar que ha generado mi vídeo únicamente por haberlo publicado y porque la gente me vote. Esto es súper interesante, aquí dentro hay bastante por explicar, ya que tendremos un poder de votación para generar, o más bien para poder hacer que otras personas estén generando beneficios, pero como puedes observar aquí directamente en la home, estos vídeos que tenemos aquí ya están ganando bastantes cantidades de dinero.
Por ejemplo, el primero tiene $70, el segundo tiene 68, el tercero tiene 16, que es de Splinterlands, un juego que tenemos aquí dentro de esta plataforma, etcétera. Puedes darle un vistazo porque hay todo tipo de temáticas, no tiene por qué ser únicamente de criptomonedas. Tenemos a la chica esta también tocando una cover de Shakira, etcétera. Hay de todo tipo de cosas. Evidentemente, de criptos va a haber bastantes cosas. Como es evidente, estamos dentro de una blockchain especializada en criptomonedas, en Web 3.0 y demás, pero puedes hablar prácticamente de lo que tú prefieras, de lo que a ti te guste o de lo que tú creas que eres bueno aportando valor. De esta forma, la propia comunidad te va a ir premiando y te va a ir dando dinero, básicamente, por aportar valor y por interactuar dentro de esta comunidad. Si lo tuyo no es la creación de vídeos, no te preocupes, porque también tienes la opción de Hive Blog o, por otro lado, tenemos la de Peak. En estas opciones vas a poder monetizar tus publicaciones en formato de blog, escribiendo sobre las temáticas que a ti más te interesen. Puedes ver que tienes muchísimas opciones distintas y también es cuestión de ir interactuando con las personas, con distintas comunidades y demás. Pero como podemos observar, tenemos aquí las ganancias que tienen algunos de estos posts que tenemos por aquí. El primero de ellos, por ejemplo, tiene $649, el segundo 159, tercero 157, etcétera. Hay publicaciones que tienen más ganancias, otras que tienen menos. Dependerá mucho de lo que te le ocurres dentro de la plataforma de Hive, también del tiempo que lleves publicando, etcétera, ¿no? De todo lo que vayas interactuando con las distintas comunidades. Es interesante porque tiene comunidad hispana muy fuerte, ya que en Latinoamérica, en Venezuela, en Argentina, en un montón de países de Latinoamérica, hay mucha gente que está publicando todo tipo de contenido y están fomentando que esta red de Hive siga prosperando. Y bien, llegados a este punto, seguramente te apetece crear una cuenta y empezar a testear y a experimentar. Te voy a dejar un link abajo en la descripción del vídeo con el cual vas a acceder directamente para crear la cuenta. Tenemos dos opciones principalmente para crearla, de forma gratis o pagando $3. Básicamente, si pagamos los $3, nos van a dar todos los accesos de forma directa y no vamos a necesitar verificación de ningún tipo. Esto es muy guay porque va a ser de forma más descentralizada, de forma más anónima, más bien. Y por otro lado, si queremos tenerla de forma gratis, sí que tenemos que verificar nuestro correo electrónico. Esto ya es opcional completamente, pero básicamente crearemos la cuenta y nos darán unas llaves privadas, muy importante guardarlas de forma súper segura, ya que con ellas vamos a tener acceso a todos los fondos que tengamos dentro de nuestra blockchain y también vamos a poder firmar las transacciones. Es muy importante tener el control de estas llaves y almacenarlas siempre de forma segura. Y a continuación también deberás descargar una extensión de navegador que se llama Hive Blockchain. Es muy parecido a MetaMask, desde la cual vas a poder gestionar todos tus activos, ya que no únicamente tenemos la criptomoneda de Hive, sino que tenemos un sinfín de posibilidades, ya que, como hemos dicho, hay juegos, tokens, NFTs y un montón de opciones dentro de la cadena de bloques. Esto lo vamos a ver en el segundo vídeo paso a paso, pero te voy a dejar todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que puedas crearla ya si te apetece. Y también te aconsejo que antes de hacer tu primera publicación tengas un poco de paciencia, porque en el segundo vídeo vamos a estar explicándote algunas pautas importantes, ya que tienes que hacer una presentación especialmente en tu primera publicación para que de esta forma te presentes a la comunidad de forma correcta y puedas empezar con buen pie dentro de la comunidad de Hive. La criptomoneda principal de la blockchain de Hive es la propia Hive, aunque tenemos luego stablecoins y otras opciones dentro de esta cadena de bloques, pero esta es la principal. Actualmente tiene un precio de 0.34 céntimos, ha tenido una fuerte caída en el mercado, al igual que prácticamente todas las criptomonedas en las últimas horas, y también la podemos comprar prácticamente en todos los exchanges conocidos y reconocidos. Entre ellos tenemos a Binance, tenemos a Huobi, Bittrex, etc. Nosotros te recomendamos que si quieres comprarla vayas directamente a Binance, y también si no tienes cuenta te dejamos un vídeo por aquí arriba y un link de registro abajo en la descripción del vídeo, ya que con este link tendrás un 20% de descuento en comisiones de por vida. Y bien, de momento lo vamos a dejar aquí. En el próximo vídeo veremos cómo crear una cuenta, instalar la extensión de navegador con la cual vamos a gestionar todas nuestras publicaciones, nuestros fondos, etcétera, y también te vamos a explicar cómo crear tu primera publicación para empezar con buen pie dentro de la comunidad de Hive. De esta forma vamos a empezar a generar dinerito, empezar a monetizar nuestras publicaciones y empezar sobre todo a divertirnos y a conocer gente muy interesante dentro de esta gran comunidad. De momento lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado, sobre todo si te interesa seguir aprendiendo sobre Hive y muchas otras opciones que tenemos en el canal.
Déjate un buen like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Estamos subiendo entre 1 y 2 vídeos diarios. La verdad es que estoy currando bastante para la comunidad, así que te animo a que te dejes un buen like y sobre todo también, si tienes cualquier duda, que te dejes un comentario o en nuestro canal y grupo de Telegram. Estaré encantado de echarte una mano a solucionar cualquier duda que te pueda surgir. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.